A continuación veremos el tremendo palo que se ha llevado Messi en las últimas horas. Veremos por otro lado todo lo que está padeciendo Mbappé en Francia por no haber renovado aún con el Paris Saint Germain. Lo último de Neymar y la vida de suplente que está llevando Sergio Ramos. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Vamos a ver las duras críticas que ha recibido Leo Messi de un ex madridista. Sálvese quien pueda. Algo así ha dejado ver Jerzy Dudek en su más reciente autobiografía. El exportero del Real Madrid, que también actuó en grandes clubes de Europa como el Feyenoord y el Liverpool, ha ido de frente contra Lionel Messi y Pep Guardiola. El polaco sin pelos en la lengua tuvo la oportunidad de enfrentar a ambos durante su paso por la Casa Blanca y los antecedentes no fueron nada agradables. Publicó Dudek lo siguiente: Lionel Messi fue muy engañoso y provocador. Al igual que el Barcelona y Pep Guardiola, vi a Messi decir cosas tan groseras a Pepe y a Sergio Ramos que no se puede imaginar de una persona tan tranquila y aparentemente agradable. Pero fue más allá, uno de los héroes de aquella Champions de Estambul con el Liverpool tampoco quiso pasar por alto su experiencia en el cuadro merengue, en donde tuvo la oportunidad de compartir vestuario con grandes estrellas mundiales, una de ellas Cristiano Ronaldo, y también logró describir algo: era egocéntrico, increíblemente competitivo y ganador, agregó Dudek. Por su parte, Raúl González, mítico delantero español, también soltó una frase: arrogante, pero al fin y al cabo, es un chico normal. Por tanto, tremendas las palabras del ex portero del Real Madrid. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé con dos noticias bastante tristes. La primera, cómo ha tenido que salir el propio francés en defensa de una niña solo por pedirle que se quede en el PSG. El mundo de las redes sociales volvió a mostrar su lado más inhumano. Auspiciados por el anonimato, algunas personas increparon a una pequeña niña que le pidió a Mbappé que se quedase en el PSG. Ante esta situación, Kylian Mbappé no pudo más. El delantero del PSG defendió a la pequeña y cargó contra todas aquellas personas que se metieron con Camille. Yo también te deseo un feliz año nuevo, pequeña Camille. Sigue luchando como lo haces. Nos estás dando una lección de vida a todos, publicó Mbappé en sus redes sociales. La segunda parte del texto fue lo más emotivo y en el que defendió a la niña enferma. Dijo lo siguiente Mbappé: estos comentarios tan impropios hacia una niña, realmente estamos tocando fondo, deberíamos reflexionar un poco, argumentó Mbappé. Una lección de vida la realizada por la pequeña Camille en su lucha por la enfermedad y por un Kylian Mbappé que no está dispuesto a tolerar faltas de respeto. Seguimos hablando de Mbappé y vamos a ver cómo está recibiendo incluso amenazas de muerte. Parece ser que no todos los franceses están contentos con Kylian Mbappé. El delantero del Paris Saint-Germain recibió una amenaza de muerte en un mural que tiene en su honor en Bondy, la localidad donde creció. Según Le Parisien, en este mensaje se pudo leer la frase: Mbappé, estás muerto. En dicho lugar, el mensaje de muy mal gusto se produjo a modo de pintada. Dicho mosaico fue el que Nike le hizo en homenaje a sus 21 años. En él aparece el galo de pequeño durmiendo con un balón y con la camiseta de la selección francesa. Ama tus sueños y te amarán de vuelta. Eso es lo que se lee. Pero no solo el jugador de 23 años recibió amenazas, pues también hay insultos graves para Sylvine Thomasin, candidata a la alcaldía de la localidad de Bondy, quien ya había recibido críticas por aparecer con Mbappé en algunos actos. Este no es el único caso que tiene el futbolista como protagonista. Vamos a hablar ahora de Neymar, y es que ya está por fin de vuelta a París. El PSG echa en falta y mucho la figura de Neymar. El brasileño sufrió un fuerte esguince el pasado 28 de noviembre contra el Saint-Étienne,
por el que estará fuera de los terrenos de juego hasta febrero. El atacante ya aterrizó este domingo en París y lo hizo sin muletas, según informó el equipo. Su regreso el 9 de enero estaba acordado con el propio club y ya está en suelo francés para seguir con la recuperación. El medio mencionado avanzó que sigue convaleciente a pesar de no usar muletas. El conjunto parisino no quiere correr ningún riesgo, consciente de lo que viene en los próximos meses. Su vuelta a los entrenamientos con sus compañeros se espera más tardar a finales de enero. De hecho, la selección brasileña podría dejarle fuera de la convocatoria para el parón internacional de enero. La canariña ya se encuentra clasificada para el Mundial y convocarle supondría un riesgo total a pocos días de la eliminatoria. Vamos a hablar ahora de Sergio Ramos. Y es que últimamente lleva una vida ya como suplente tras recuperarse de su lesión. Por primera vez en mucho tiempo en un partido grande, Sergio Ramos se quedó en el banquillo sin tener problemas físicos. El central no jugó ante el Olympique de Lyon, uno de los partidos más complicados del PSG cada temporada y de los más difíciles de toda la Ligue 1. Aunque en un principio se creyó que tenía problemas físicos, Mauricio Pochettino fue claro en la conclusión y negó que ese fuera el motivo de su ausencia. El argentino dejó claro que el de camas estaba bien y que su suplencia se debía exclusivamente a una decisión técnica. Lo cierto es que el partido ante el equipo de Lyon dejó claro que el central de 35 años lo tendrá muy difícil para terminar la temporada siendo titular. Está claro que en el Paris Saint-Germain la preferencia es por Kimpembe y Marquinhos, y Sergio Ramos tendrá que trabajar como si no fuera una estrella para hacerse un hueco en los partidos importantes. Es de esperar que Pochettino le vaya rodando en choques más asequibles, y si el ex del Real Madrid no desentona, le dé alguna oportunidad en un choque de entidad de aquí a unas semanas. Lo que está claro es que si no cambian mucho las cosas, no será muy protagonista en la eliminatoria de octavos de final de la Champions League, en la que los parisinos se verán las caras a su antiguo club, el Real Madrid. Pese a haber sido anunciado como un fichaje de campanillas, el veterano defensa ha sido una de las decepciones del curso en París. Solo ha jugado 3 partidos para un total de 176 minutos de juego y ya ha sido expulsado una vez. Solo ha completado un choque, lo que hace pensar que el defensa está pegando los últimos coletazos al máximo nivel de su carrera deportiva. Por tanto, esta es la última hora de los grandes cracks del Paris Saint-Germain. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!